Hola, bienvenidos a mi canal Dulce Maná. Mi nombre es Susy. Yo estuve haciendo un pastel de terciopelo, la cual ya tengo en mi canal, la cual requería buttermilk, o traducida en español tal vez sea leche agria, no sé realmente cómo se traduzca. Pero aquí en los Estados Unidos venden esta, que dice buttermilk, y hay de diferentes marcas. Yo compré esta y tiene 16 onzas. Y me costó $1. Esta crema agria o buttermilk va a ayudar a que nuestro pastel tenga una suavidad y un sabor mucho más rico. Igual que la crema agria como la sour cream o el yogur hacen que tenga esa suavidad de nuestros pasteles. Esta buttermilk también hace eso. Yo sé que en algunos países como México o Centroamérica tal vez no tengan buttermilk, no la vendan en las tiendas, pero aquí les voy a mostrar una manera muy fácil y una manera muy económica de obtener esta buttermilk. Lo único que necesitamos es leche. Yo aquí tengo leche entera, pero si ustedes quieren usar leche baja en grasa, está perfecto. El 2%, 1% o ningún por ciento es de su preferencia, como ustedes quieran. Yo la voy a usar entera porque necesito esa grasita para que mi pastel tenga esa suavidad y ese sabor rico. Pero si ustedes quieren bajar las calorías, pues háganlo con una leche baja en grasa. Y nada más vamos a necesitar dos ingredientes. Yo tengo aquí dos tazas para que ustedes vean cómo sale con vinagre de la marca que ustedes quieran. Este yo lo compré. Aquí hay una tienda que se llama Winco en los Estados Unidos. Pero hay diferentes marcas, ustedes usen la que ustedes quieran. Y también voy a estar usando limón, porque es lo único que necesitamos. Y voy a exprimir mi limón aquí en este que compré en la tienda. Y me gusta mucho porque es muy fácil de usar y se puede usar en una taza o como ustedes pueden ver en este pequeño recipiente. Yo lo único que voy a estar necesitando es una tablespoon o cucharada sopera, que más o menos son 15 mililitros para cada taza. Ya si ustedes van a necesitar una o dos o tres tazas, pues ya dependiendo de la cantidad que usen. Y en realidad solamente vamos a poner el vinagre y lo vamos a agregar ahí y lo vamos a dejar reposar como media hora. Voy a exprimir el limón. Y lo único que necesitamos, pues, son de limón una tablespoon o una cucharada sopera, como le llaman allá en mi país. Y se la vamos a agregar a nuestras respectivas leches. Esta es con vinagre y esta es con limón. Vamos a ver los resultados. Ustedes van a mirar que va a empezar a espesar. Yo creo que ya en 20 minutos o media hora ya está lista para usar en la receta que ustedes necesitan o requieran. También es mucho más práctico hacerlo en casa porque muchas veces uno compra el botecito o el galón, venden uno como de un cuarto y solamente uno necesita una taza o media taza. Entonces esa leche, pues hasta que no vuelvas a tener una receta que tenga buttermilk, la vuelves a usar. Entonces es muy práctico hacerlo en casa porque es mucho más barato y además solamente vas a hacer lo que necesitas para que no se te eche a perder. Por ejemplo, a mí me sobró la mitad casi de esta porque solo usé una taza. Y pues o hago otro pastel o me espero hasta que haga otro pastel con buttercream. Y muchas veces lo que pasa es que termina uno tirándolas. Entonces, si hay en su país y necesitan, cómprenla. Pero si no hay, la pueden hacer y se van a ahorrar dinero y solamente van a hacer lo que necesitan. Como ven, esto es muy fácil. Yo voy a estar mostrando después de los 30 minutos cómo quedó. Pero es facilísimo. Muchísimas gracias. Voy a estar volviendo para
mostrarles cómo quedó. Y ya tenemos aquí, ya pasó el tiempo y como ustedes pueden ver, la leche ya se separó. Ya tenemos una buttermilk lista para usarse. Esta es la de vinagre y esta es la de limón. Que traducida sería como leche agria, pero aquí le llaman buttermilk. Y no sé si pueden mirar, pero miren cómo se separa la leche. Miren. Esta es la de limón. Nomás la batimos y ya está lista. Lista para usar. Miren los trozos, cómo se separaron. Miren la leche cortada o yo no sé. Bueno, aquí hay una forma para que los que no tengan buttermilk en sus países, y también una forma de ahorrar dinero y de solamente hacer lo que necesitan para que no les sobre. Si alguna receta les pide por buttermilk, esta es la manera que lo deben de hacer. Bueno, muchísimas gracias por ver mi canal. Los invito a que se suscriban y que compartan. Y que Dios me las bendiga en salud y bendiga a toda su familia. Gracias. Bendiciones.